Hola, buenos días con todos. La verdad estoy un poco abrumado por la cantidad de gente. Pensé que iba a ser mucho menor. No es fácil. Yo soy fotógrafo, como siempre digo, y creo que cuando empiezas a hacer fotografía, lo único que quieres es tener tus fotos por ahí pues, colgadas en alguna galería o de repente en el internet o tenerlas para ti mismo, pero no te ves hablando en público, ¿no? Entonces, no es fácil. Ahí estoy yo. Quiero... a hablarles un poquito, sé que tenemos poco tiempo, pero vas a hacer un concentrado, un poquito de contarles un poco quién soy yo, los que no me conocen de repente, o los que pueden querer saber un poco más sobre cuál es mi proceso, qué son las cosas que me motivan y cómo de alguna manera me puedo acercar a la gente con la que trabajo. Yo soy fotógrafo autodidacta, si bien tengo estudios, yo estudié comunicación audiovisual en el IPP 3 años, Y bueno, pues al final nunca me dediqué realmente a la publicidad, ¿no? O sea, siempre de alguna manera me sentí atraído hacia la imagen, pero nunca tuve una real conexión con la publicidad, ¿no? Yo siempre de niño tenía la facilidad para el dibujo, siempre dibujaba mucho de mis cuadernos, dibujaba, me acuerdo que llenaba todas las hojas de los cuadernos de atrás para adelante y había momentos en los que de repente tenía el curso de historia, de repente estaba escribiendo, volteaba la página y ya no había más páginas en blanco porque tenía todo lo lleno de dibujos, ¿no? Entonces, me acuerdo que mi profesora de arte me dijo que yo podía ser pintor. Pero bueno, definitivamente en esa época pues yo no quería ser pintor porque pensaba que era una carrera con la cual me iba a morir de hambre. A veces hay ciertos prejuicios, ¿no? Que a veces también no solamente viene de mí, sino viene también de los padres o de los abuelos, ¿no? Igual que mi abuela, que en paz descanse, que fue como mi madre está acá presente también, por si acaso, ¿cómo se llama? Sí, es la primera vez que viene mi madre a verme, sí. Sí, para que vean la importancia, la importancia de este evento para mí, realmente. Y bueno, creo que es un complejo de niño. También eso de que cuando no querías que tu mamá te viera cuando actuaras o te escondías cuando te veía tu mamá y te ponías a llorar, creo que sentí un poco ese temor previamente. Por eso es que nunca creo que invitaba a mi madre o a alguien de mi familia a verme, ¿no? Entonces, pero creo que estoy superando esa etapa. Entonces, bueno, yo quería ser pintor, pero al final no me decidí a hacerlo. Entonces dije, bueno, voy a hacer algo más lucrativo, voy a ser diseñador gráfico. Y mi afición por la pintura, de alguna manera, vino desde muy niño y me cayó como que, pues, me cayó después de una sequía de salud, por decirlo de alguna manera. Estuve muy, me acuerdo que estaba en quinto de primaria y me había dado, creo el año anterior, me había dado varicela, no, me había dado hepatitis y el siguiente año me dio varicela y estuve mucho tiempo en cama. ¿Ya? Y yo recuerdo que mi mamá y mi papá me regalaron o tenían unas enciclopedias ahí y yo comenzaba a leer porque yo era un niño que estaba aburrido en la cama, entonces leía mucho y me llegó una enciclopedia en la cual yo podía ver, lo primero que vi fue las pinturas renacentistas, pinturas clásicas, de alguna manera eso quedó mucho en mi cabeza. Eso y me acuerdo que me memoricé todos los países, todas las capitales de los países del mundo. Entonces era un pequeño marcianito. Le preguntabas tú qué capital era la capital del país de Botswana y te respondía cuál era la capital. O me preguntabas cualquier otra cosa respecto a geografía y te la sabía. Pero lo otro que me quedó fue mi afición a la pintura clásica. Es algo que de alguna manera marcó mucho mi infancia y marcó la forma como yo empecé a ver las cosas. Mis dibujos de colegio tenían un poco de esto. Mi forma de ver las cosas sobre el momento en que yo empezaba a hacer video, trataba de, obviamente con mis limitaciones de estudiante, de emular o de trabajar este tipo de imágenes, ¿no? Obviamente cuando yo acabo el instituto, ese es mi primer autorretrato, uno de mis primeros autorretratos hace 12 años cuando yo empezaba a hacer retratos, ¿no? Estaba, bueno, unos 15 kilos menos, más o menos. Esos son los primeros retratos que yo viajaba, trataba de alguna manera tener conexión con la gente. De alguna manera inició un poco, me encantaba mucho el viajar a la sierra porque mi abuela era de Huancayo y yo de niño pasaba muchos veranos con ella. Entonces siempre como de alguna manera estuve involucrado con ese ambiente, con la gente, con el olor a tierra, con esta cosa serrana que a mí me encanta. Y de alguna manera, cuando yo empecé a ser fotógrafo, realmente quise continuar o hacer algo, de alguna manera, inicialmente como un homenaje a mi abuela, pero también haciendo un trabajo bastante personal, ¿no? También por el lado del retrato que siempre me atrajo. No sé por qué realmente. A veces, si bien yo estoy hablando acá ahorita, no es fácil para mí sociabilizar siempre. Entonces, pero sin embargo, a través del retrato me siento libre, me siento bastante bien detrás de la cámara dirigiendo a alguien de alguna manera, ¿no? Entonces, yo acabé la carrera de publicidad, pero durante mi trabajo de práctica, básicamente como luminito, como estos chicos que los mandabas a 4 metros de altura colgados, moviendo luces, cargando cables. Yo era pues la última rueda del coche, era el practicante. Ni siquiera me daban guantes para cargar las... Es que antes era así, ahora creo que ya hay sindicatos, un poco el tema publicitario se está regulando, pero en mi época era realmente una esclavitud, era casi militar. Llegabas a trabajar 18 horas de filmar, te tirabas en una colchoneta abrazando el fresnel, abrazando los cables, y al día siguiente tenías que levantarte otra vez a cargarlos. Entonces, y a veces no regresabas a tu casa en 2 o 3 días. Entonces, realmente a mí eso me hizo rechazar la publicidad. Y en estos spots que se grababan, eventualmente llegaban fotógrafos publicitarios a hacer la foto fija de este comercial. Entonces, es ahí que yo empiezo a tener contacto con la fotografía y me doy cuenta que era algo como que... era algo que yo quería hacer, porque era una manera, el trabajo con la imagen era un trabajo más personal, más íntimo, porque no tenía a tanta gente involucrada, y eso hizo que de alguna manera me acercara yo a la fotografía. Pero obviamente mi mamá, mi papá me habían pagado la carrera 3 años en el IPP, que no es barato, y obviamente pues yo no les iba a decir, ¿sabes qué, papi, mami? Ya no quiero ser publicista, ahora quiero ser fotógrafo, ¿no? Entonces, páguenme otra carrera de 3 años. Dicho sea de paso, no existía en ese momento, creo que más que Gaudí, que empezaba, y bueno, estaba Kodak, que era un trabajo, era una especie de escuela, pero mucho más técnica, más enfocada básicamente a los que revelan en laboratorios o a los que trabajan el tema de color y todo eso, ¿no? Entonces, no me quedó de otra que, bueno, afortunadamente mi abuela me pudo regalar una cámara fotográfica y con esa cámara yo empecé a empezar a hacer mis retratos. Estos son mis tutoriales. Estamos hablando del año 2000, más o menos 2001, en el que de alguna manera el internet no es lo que era ahora, ¿no es cierto? Ahora nosotros, si tenemos alguna duda, algún rollo, alguna consulta, vamos a internet, buscamos un tutorial, tenemos una cantidad de foros, tenemos podcast, tenemos videopodcast, tenemos biblioteca, tenemos Amazon, tenemos 20.000 cantidades de formas de poder acceder a la información. En esa época no, en esa época si tenías algún pariente que podía traerte algún libro, estupendo, pero a veces no era fácil enterarte qué libros existían, o sea, yo era un chico de 19, 20 años, no era muy tecnológico, entonces acceder a ese tipo de información formativa en cuanto a fotografía era súper difícil. Yo tenía que colarme a veces en universidades o en algunos institutos para poder meter en la biblioteca y sacar algo de información. Pero era muy limitado porque tenías que llevarte el libro o fotocopiarlo y realmente no era una cosa tan práctica. Y encima, pues si le sumas el hecho de trabajar en película, ¿no? En esa época yo me acuerdo de que era un chico de 19 años, 20 años que recién había salido al mundo de la escuela de cine, de publicidad. Entonces, quería, pues, te alucinas Spielberg, ¿no? Te alucinas un superdirector, pero cuando sales a la calle realmente te encuentras con la cruda realidad, ¿no? Entonces, estás pateando latas, no sabes qué hacer, y encima, pues, a los 3 meses, pues, te das cuenta que la publicidad no era lo tuyo. O sea, es una cosa bien crítica, ¿no? Realmente. Entonces, no me quedaba de otra de que irme a tomar fotos, me iba a la sierra, que era lo más cercano, y bueno, pues juntaba mi plata para poder comprar una cantidad determinada de rollos, en ese momento de slides, que era lo mejor, unos 15, 20 rollos, que era un montón de plata en ese momento para un chiquillo, pero a eso tenía que sumarle el costo del viaje, ¿no es cierto? La estadía, todo eso. Entonces yo iba, llegaba, tomaba mis fotos, tomaba mis retratos, acercaba a la gente y de pronto pues me daba cuenta de que cuando regresaba a Lima estaba recontra misio, o sea, venía satisfecho, pero tenía mis 20 rollos ahí sin abrir, sin revelar. Entonces tenían que pasar 3 meses más o 2 meses más para juntar la plata para poder revelar esos rollos. Y obviamente pues el golpe que te dabas en el laboratorio al ver tus fotos reveladas después de 3 meses de verdad que no se lo recomienda a nadie, ¿no? O sea, ahora es facilísimo porque de alguna manera tú te das cuenta de eso en un LCD, en una pantalla. En esa época, o sea, yo me había subido a la punta del cerro Guaytapayano, del Nevado, del Pariacaca, y de pronto me daba cuenta de que el atardecer que yo pensaba de que estaba saliendo de la PM estuvo mal expuesto, o de repente no enfoqué bien. O sea, detalles tan tontos, o simplemente ¿por qué? Porque el laboratorio que yo revelé, me gasté 1000 soles en un viaje, y cuando revelo me voy al laboratorio más barato, ¿no? Entonces, cosas que uno como estudiante no sabe, que probablemente si yo hubiera estudiado lo hubiera sabido. Pero bueno, lo bueno es que de alguna manera el hecho de ser autodidacta, si bien me tomó mucho más tiempo llegar a hacer algunas cosas, también yo creo que influyó mucho en la forma como yo veo las cosas. Quizás de alguna manera cuando uno estudia, si bien tienes muchos atajos porque trabajas con gente que sabe mucho más que tú, gente que te va guiando, digamos que de alguna manera pues metes menos la pata. En mi caso, metía la pata constantemente y eso al final creo que me ayudó mucho a experimentar mucho de todo. No haber trabajado quizás para ningún fotógrafo hizo que de alguna manera mi método, mi forma de trabajar sea un poco diferente, en la forma como iluminar, en la forma como puedo yo acercarme a la gente, ¿no? Entonces, como les dije, no tenía tutoriales, así que me iba a Quilca a comprar fascículos de segunda de este tipo porque era lo más cercano que yo tenía a la técnica. Porque tú te ibas a una biblioteca y realmente encontrabas libros de fotos, con fotos, pero no cómo hacer fotografía. Era muy poca, muy limitada la bibliografía. Entonces, bueno, me devoraba estos fascículos y era muy gracioso porque siempre encontraba el fascículo 8 en el cual decía el filtro polarizador o el acercamiento al retratado. Y de pronto, pues yo interesado en el tema, acababa el fascículo 8 y de pronto me daba cuenta de que el 9, cuando continuaba lo que me interesaba, no existía. Entonces me iba a Quilca otra vez a buscar el bendito fascículo 9 y no existía el fascículo 9 y agarraba el 35. Y de pronto saltaba al 48. O sea, suena gracioso, pero en ese momento para un chiquillo es como que un poco frustrante. Entonces tenía que dejar de lado un tema para saltar a otro. Y eso a la larga también me ayudó mucho a ser un poco versátil y agarrar un poco de todo y al final hacer una especie de ensalada de arroz con mango en técnicas que al final de cuentas me han servido. Hay otras cosas que yo digo ahora, qué guachafo, cómo hiciste esas cosas, pero de alguna manera tú tomas aquello que detestas o aquello que no te ha gustado. Yo creo que de alguna manera como experiencia te van nutriendo, ¿no? Yo sé que tal tipo de fotografía no lo voy a hacer, ya de fotografía deportiva no hago más desde que me tiraron una bolsa con pitching en el estadio del Boys. De verdad, o sea, te tiran bolsa en un partido de Alianza Boys. No sé si han hecho partidos de fútbol o deporte en un estadio, en un clásico, en ese tipo de cosas. Es fuerte. Y encima pues es muy mal remunerado, al menos donde yo trabajaba. Entonces, pero de alguna manera ese tipo de vivencias que en un momento te hacen renegar, a la larga son cosas que a mí me han servido mucho para tener calle, para poder meterme, para poder sintonizar con la gente. Entonces, bueno, esos son mis tutoriales. Les voy a mostrar un poquito. No sé si podemos bajar un poco las luces para poder ver un poco algunos retratos, ¿no? Para que vean así rápidamente. Y les quiero contar un poco el proceso para llegar a algunos retratos, que creo que es la parte medular un poco de esta charla, ¿no? Es un poco variado, acá tengo algunos retratos que son editoriales, estos trabajos personales que son sobre mi última serie, que es La Gran Comedia de la Vida, que se presentó el año pasado en el MAC. Ajá. De alguna manera mi interés siempre gira en torno al ser humano, al comportamiento, ¿no? Trato de recrear o de replicar o de capturar escenas de la vida cotidiana, de alguna manera, que pueden pasar desapercibidas a veces, pero que para mí... ¿Es repetida esta, creo? Sí, esa. Bueno, esas son otras cosas. He hecho un compilado así rápido. Este es algo de la foto publicitaria. Justo acabamos de ganar 2 bronces por esta foto en Cannes. Es una campaña bien caleta que se hizo para Pilsen, ¿no? Trabajo siempre con... O sea, de alguna manera siempre todo mi trabajo, ya sea comercial y todo eso, siempre está vinculado al retrato, al trabajar con gente. Entonces quería de repente comentarles rápidamente, por ejemplo, bueno, estas fotos de acá, esas fotos de acá, digamos que... no me pertenecen directamente porque son fotografías hechas para Huanchaco. Huanchaco es el chico que está acá, él es un artista plástico que para mí es uno de los mejores artistas plásticos que hay aquí en el Perú. es pintor, pero yo trabajo mucho con él, yo soy como especie de director de fotografía, él tiene una serie de cosas bien locas en la cabeza, y con él nos fuimos hasta el Huáscar, con el bisnieto de Grau, bueno, el que él dice ser bisnieto de Grau, pero bueno, viajamos en una combi, llegamos hasta el Huáscar para tratar de encontrar un poco del tema de la identidad, que es el rollo con el que trabaja Huanchaco, ¿no? Y acá nos fuimos a Argentina a buscar al doble de Maradona, ¿no? En la época de la Copa América del año 2011, creo que fue esto, ¿no? Como ven un poco, me nutro, me vinculo siempre con personas que de alguna manera también me alimentan mucho el tema creativo. Huanchaco es una persona con la cual yo trabajo mucho. Ahorita me voy justo en una semana a la selva para hacer otro proyecto con él, con pinhole y con película. Yo sigo trabajando en película y trabajo en digital. Lamentablemente sigo trabajando, trabajo cada vez menos en película. A veces las limitaciones de tiempo, la comodidad, el tema también de los materiales, de los insumos, hacen de que de alguna manera a veces la película sea cada vez más difícil, ¿no? Cada vez más difícil. Bueno, básicamente mi trabajo gira en torno, cuando les dije, al tema de cómo acercarte a la persona, ¿no? Y yo de alguna manera tengo dos formas, como una especie de máximas para mí en la fotografía. Siempre digo que el mejor retratista no es el mejor técnico, sino es el mejor psicólogo, ¿no? No es necesario tanta técnica o tantas luces si de alguna manera tú te vas a terminar peleando con las luces y dejando de lado a tu retratado, ¿no? Yo creo que siempre la persona está primero que la técnica. Para eso siempre recomiendo que conozcan el equipo que van a trabajar. Por más simple que sea su foto, por más simple que sea su luz, por más simple que sea la forma en la cual la foto está concebida, yo creo que el conocimiento del equipo es lo primordial. Si tú no conoces tu equipo a fondo, no vas a confiar en él. Y en el momento que tú te enfrentes a un retrato, ya sea el más comercial o el más personal que quieras, vas a tener muchos problemas. Primero, tomando fotos y mirando cada 5 minutos lo que estás tomando, no es bueno, ¿no? No es bueno. Cuando tú tomabas en película, tú disparabas y no sabías nada que tenías hasta después de 15 días o un mes que revelaba las fotos. Ahora a veces es un vicio el tomar las fotos y el mirar, tomar y mirar. Entonces pongo de ejemplo esta foto porque estas fotos son en película, ¿no? Estas fotos son en película, acá tienen como una V, ese es el símbolo de Hasselblad, los rollitos que tenían como unos dientecitos. Ese es un símbolo que te pone Hasselblad en las películas. Y esta foto mucha gente cree que es posada, que yo llegué, armé, contraté unos niños y armé. Y esta foto realmente no es posada. Y siempre digo, es una de esas cosas que te regala la vida. Que te regala la vida. Y es porque, de alguna manera, uno como retratista tiene que estar, como siempre digo, atento a lo inesperado. No hay que esperar lo inesperado. Hay que estar atento de que a veces la fotografía no está cuando haces la fotografía. ¿Perdón? ¿Me quedan 5? Oh, ya vuelo. Ya. Ok, entonces solamente para terminar con esta parte, les muestro la hoja de contactos. Ah, esto es otra cosa. Ahorita les voy a comentar esto. Ahorita paso con esto. Miren la diferencia cuando alguien te apunta con una cámara chiquita desde un celular. Todo esto influye en cómo la gente reacciona frente a ti, ¿no? Es parte psicológica, ¿no? El tema del retratista y psicólogo también. Hay que pensar un poco en el retratado. No es lo mismo que yo me acerque a ti en una fiesta y te tome con un celular. Pero si yo me acerco con una cámara grande, y encima voy a una comunidad que probablemente no están acostumbrados a ver tanto equipo y la apuntas con una cámara grande, con 2 flashes, es súper complicado. Entonces, ahí tienes que trabajar en cómo mimetizarte con la gente, ¿no? Estos son contactos de muchas de mis fotos. Quiero mostrar a los niños rápidamente esta. Esta es la hoja de contactos. Lo bueno de la película es que no te miente. Es la secuencia de fotos de cómo fueron tomadas, ¿no? Yo estaba caminando por Iquitos y de pronto estaban estos niños y de pronto el niño me empieza a apuntar con su pistola, solito. Y lo gracioso es que el niño me miraba con cara de maldito, te voy a matar, porque en ningún momento se reía. En ningún momento el niño sonreía y parecía de verdad un poco, al comienzo era divertido, pero después era un momento en que realmente decía, este niño tiene algo malvado adentro, ¿no? Entonces, el niño nunca se rió. Luego vinieron los niños, sus amigos apuntaron a mí, disparé y chao, ¿no? Entonces, obviamente, si esto hubiera sido tomado en digital, créanme, ¿cuántas fotos tendría? O sea, 15, 20, por lo menos, ¿no? Entonces, lo bueno de la película es que nos obliga a pensar, a ser más conscientes de lo que estamos tomando, ¿no? No sé cómo estamos de tiempo. ¿Estamos bien? Ya, ok. Entonces, esta es la... Ya, por ejemplo, acá. Esto, por ejemplo, es una de mis fotos favoritas. ¿La ven aquí? que la vieron después pintada, ¿no es cierto? Yo pinto en las fotos, bueno, pintaba mis trabajos antiguamente, ahora ya no, ahora estoy trabajando en colores. Esta es la secuencia de fotos. Mucha gente, es gracioso porque cuando me hacen algunas entrevistas, mucha gente pensaba que esta era una madre con su hijo, pero realmente es la madame del burdel de Limancito, que es un burdel muy conocido a la espalda del aeropuerto en Iquitos, y él es su pimp, ¿no? Su chulo. Él es el que le cuida el burdel, cuida a las chicas, ¿no? Ella es Sonia, ella es la misma señora, me ha hecho todo un seguimiento de 2 días, ¿no? Imagínate 2 días de fotos en 9 tomas. En digital, ¿cuántas fotos serían? 200, ¿no es cierto? Acá, bueno, primero tuve que conversar con ella, me estuvo contando un poco de su vida, ella se puso emotiva, ¿no? Luego, bueno, son escenas ahí, las cosas que ella hacía en su casa, la seguí un toque, y al día siguiente ella me lleva donde su amigo, ¿no? Donde su amigo. Entonces, lo gracioso de esta foto, esa es la última foto, acá acaba. Perdón, aquí, sí. Es que cuando yo llego, ellos de alguna manera se comportaron, me parecía súper interesante la forma en cómo se comportaban ellos. Era una pareja bastante infantil, hacían muchas cosas de niños, bromeaban todo el tiempo y eso me pareció súper encantador. Entonces, de alguna manera yo dije, quisiera capturar realmente esto. Y esta foto para mí es un antes y un después de todo mi trabajo. Porque antes de esta foto, la mayoría de mis retratos, como en mi serie anterior, Jesús de las Entrañas, que son retratos un poco más posados, en que la gente mira la cámara por lo general, en el cual yo me ciño mucho al tema de la luz básicamente y al entorno. Acá lo que me gustó fue la actitud, el tema de la expresión. Entonces, para mí, yo siempre digo, esta foto fue un antes y un después y motivó, este es mi primer viaje a Iquitos, que yo hiciera 2 viajes más para buscar más de este tipo de cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque yo decía, sí, o sea, me gustaban los retratos así como estos, como los de acá, pero yo quería algo más de esa chispa de la gente de la selva, esa cosa pícara que realmente ellos tenían. Entonces, cuando yo llego y los veo conversando de esa manera, yo dije, quiero capturar esto. Pero obviamente tú llegas con un flash grande, con un asistente de 2 metros y con una cámara de este tamaño, obviamente cualquiera se cohíbe, ¿no es cierto? Entonces, lo que yo hago normalmente es decirles, ¿sabes qué? Un segundo, siéntense ahí, los acomodo, chequeo mucho la luz. Bueno, mi luz también es muy simple, es totalmente simple, es un paraguas nada más. Es un paraguas, cuando yo viajo mucho es un paraguas porque es lo más ligero que hay, ¿no? Entonces, mi asistente ya sabe de que él tiene que estar siempre a casi 90 grados de donde yo apunto la cámara, ¿no? Entonces, si yo apunto por acá, él corre inmediatamente y está con el paraguas por acá. Eso sucedió con los niños también. Los niños tienen un flash, los niños con la pistola. El asistente, yo apunté y el asistente ya estaba con el paraguas, ¿no? Entonces, igual sucedió aquí. Entonces, lo que yo hago simplemente es, le digo, bueno, siéntese ahí, Sonia, no me acuerdo cómo se llamaba el chico, siéntese ahí, por favor, deme un segundo, voy a probar luces. Entonces, ellos se sientan y están así, esperando en qué momento voy a tomar la foto. Entonces, lo que yo hago es, comienzo a disparar flashes, solamente flashes, quizás tomo una foto por ahí, pero me doy la vuelta, estoy ahí, digo, estoy mirando, ellos pasan 5 o 7 minutos, y 5 o 7 minutos sin que yo haga nada es bastante tiempo. Es bastante tiempo. Entonces, para la gente que está sentada esperando que yo dispare, llega un momento en que tú estás con la guardia alta, ¿no es cierto? Porque estás esperando en qué momento voy a hacer la foto. Pero si pasan 5, 7, 8, 10 minutos y yo no hago absolutamente nada, tu guardia baja, ¿no es cierto? Tu guardia baja y ¿qué empieza a aparecer? Tu verdadera personalidad, tu verdadero yo en ese momento. Y yo obviamente sigo disparando flashes. ¿Por qué? Porque necesito que ellos se acostumbren al flash. Mi cámara no dispara, yo no disparo sin flash en estas fotos, yo necesito el flash, porque es el tipo de luz que yo quiero imprimir a ese trabajo. Entonces, si yo no disparara un flash y de pronto les digo, párense ahí, disparo el flash, ya eso de alguna manera rompe su línea, digamos, de comportamiento en ese momento. Entonces, yo quiero que ellos sean como son en la foto. Entonces, bueno, hasta que se acostumbren al flash y después me doy la vuelta y me hago al tonto, sigo acá tomando, sigo probando, voy mirando el fotómetro y de pronto apunto y le digo, bueno, todavía falta un ratito más. Estoy así, esperando, sigo disparando flashes y de pronto pues veo, comienzan siguen conversando y de pronto ¡pah!, disparo la foto. Y después les digo, bueno, señores, ahora sí la foto. Y obviamente cambiaron de actitud y esta es la foto. Entonces, para mí, mi foto se hizo antes de hacerse la foto. Porque la gente normalmente no es cuando se está haciendo la foto, ¿no? Hay un fotógrafo famosísimo que se llama Philip Halsman, que justamente fue uno de los que mostré en Las Separatas, que es el padre del retrato psicológico, que tiene un libro que se llama Jumpology, que justamente es el saltología, por decirlo en español, ¿no es cierto? Y él hacía a la gente saltar, fotografía hasta el príncipe de Mónaco, a los monarcas, a los presidentes, los hacía saltar en los años 60. los hace saltar toditos. Porque él decía de que cuando la gente está saltando, está en el aire, no es consciente, cree que el mundo se le está, o sea, que está tratando de sobrevivir o superar esa inestabilidad en el aire y aflora su verdadero yo. Entonces tiene unas caras muy divertidas. Entonces, en mi caso es algo así, pero un poco más en el piso, ¿no? Es buscar la verdadera personalidad de la gente a través de esperar lo inesperado y a través de ser un poco paciente y de hacer la foto no en el momento en que haces la foto, ¿no? Esa es un poco la historia, la anécdota un poco de esto y es un pequeño, digamos, una pequeña muestra de lo que yo hago más o menos para poder acercarme a la gente, ¿no? Y a poder lograr quizás este tipo de retratos. Y a veces mucha gente se pregunta cómo haces para que la gente se sienta cómoda, porque no es fácil para alguien que viene de otro lado, un foráneo, entrar un poco en este mundo con la cantidad de equipo que tengo, porque mi fotografía es invasiva. Si bien es una sola luz, a veces gente que cree que meto 5 o 10 luces, es una sola luz, pero es invasiva por el tipo de cámara que uso, por la cantidad de gente involucrada y por el flash que uso. No sé si... creo que nos quedamos con, estamos con el tiempo ya, ¿no? Creo que viene la... Sí, preguntas y respuestas. ¿Puedo poner un video de 2 minutos? Sí. ¿Sí? Quiero ponerles un video rapidito para que vean cómo se hizo una de las fotos. Normalmente, bueno, en este caso sí salió el sol, pero yo suelo viajar en época de lluvia, siempre. Porque el cielo no me gusta cuando está muy plano, ¿no? Me gusta cuando está encapotado, cuando hay mucha nube, mucho cuando le aporta dramatismo y contraste a mis fotos. Aparte de eso, que el flash puede competir con el sol, ¿no? Aquí llegamos y nos estábamos buscando a alguien que juega carnavales. Era la época de los carnavales, quería retratar el carnaval de Iquitos, la gente jugando ahí. Y justo el contacto, la persona que me ayuda con las fotos, me dijo que ahí tenía una familia que estaban jugando, que se juntaban para jugar carnaval, ¿no? Ese es todo el equipo, es un asistente con 2 luces, con dos maletillas, no hay nada más. Otra cosa que yo hago mucho es fotografiar en lugar bien abierto. ¿Eso qué hace? Que rompe el hielo con la gente del lugar. O sea, yo trabajo con 3 o 4 personas, las pongo en un lugar abierto y comienzo a fotografiar con ellos. ¿Eso qué genera? Que la gente de los costados se asome a ver qué pasa y ahí yo hago contacto visual con ellos. Y ellos mismos solos, en algunos casos, se involucran en la foto, ¿no? Sin tener que yo pedírselo. Obviamente esto es mucho más fácil en Iquitos. En la sierra es un poco más complicado porque la gente, por la personalidad que tiene, es un poco más tímida, pero igual se puede, ¿no? Armar esta foto fue una de las más complicadas de las que he hecho porque era la cantidad de gente involucrada, el tema de la acción, el tema técnico y encima el tema de la composición. Se hicieron más o menos unas 15 tomas, ¿no? Pero quedó una, felizmente que quedó muy bien. Es una sola luz, muy alta. El agua realmente era de ese color, le ponían violeta genciana. Bueno, eso es todo, no sé, ¿algunas preguntas? Un aplauso, por favor. Gracias.